Bienvenido Nakama al nuevo capítulo de One Piece, número 1049, el cual se titula El mundo al que todos debemos aspirar. La portada nuevamente es protagonizada por el Germa 66, donde misteriosamente el libro donde se encuentran atrapados Yonji y Niji comienza a arder de la nada. Lo más probable es que sea una de las artimañas de Caesar Clown, ya que al liberarlos está esperando una oportunidad para que lo ayuden a escapar de Whole Cake. Comenzamos este episodio con Luffy chocando su puño con la enorme mandíbula abierta del dragón de Kaido. Sin embargo, se ve claramente que Kaido tiene una ventaja sobre él, pues la enorme boca del dragón está a punto de cerrarse sobre el puño de Luffy. También podemos ver que el calor que genera el dragón antorcha está quemando parte de la piel de Luffy. De paso, el Yonkou lo felicita por haber llegado tan lejos en la batalla contra él, pero eso no significa que él tenga la fuerza para poder cambiar el mundo, comenzando así a revelarnos la historia del pasado de Kaido, cuando él se encontraba en su infancia. Vemos que de niño ya era un monstruo completo y tenía en sus espaldas el kanabu que siempre ha utilizado. Un detalle interesante es que los dos cuernos que tiene en la frente son de nacimiento, no tienen nada que ver con su fruta del diablo. En ese momento se le consideraba como el soldado más fuerte del reino del vodka. Además, él es un elemento muy importante porque este país vive de las guerras, ya que tienen que reunir el suficiente dinero para poder pagar un tributo a los Tenirubito. Si no lo hacen, van a perder todos los derechos como humanos. Para ese momento, Kaido tenía 13 años y se cuestiona por qué debe obedecer a aquellos que llaman Tenirubitos. Pero uno de sus compañeros temeroso le dice que se calle, ya que puede llegar a oídos de ellos. Un tiempo después es encadenado por varios miembros de la marina, ya que el rey del país del vodka está entregándolo para que sirva como un marín. Pero Kaido, claramente enojado, se niega a ser uno de los perros del gobierno. Con la entrega de Kaido a la marina, el rey de ese país va a tener el derecho de poder participar en la próxima Levelly, palabras que molestan mucho al próximo Yonkou porque él no es una herramienta de ascenso político para nadie. Días después, él escapa del barco de la marina, por lo cual se gana un cartel de se busca de unos 70 millones de berries. Durante los años siguientes nos enteramos que todas las veces que Kaido fue capturado por la marina ha sido porque él lo permitió, ya que en realidad lo hacía porque tenía hambre y utilizaba las naves de prisioneros como si se tratasen de cafeterías o restaurantes. 2 años después de esos eventos, ahora Kaido se encuentra en la isla pirata de Hachinosu, aquella donde Barba Negra ha establecido su base en la época presente. Para ese entonces Kaido ya contaba con 15 años y derrotó a todos los piratas que se atravesaron en su camino, lo cual llama la atención de un prominente pirata de cabellos rubios. Se trata de Shirohige, el cual lo invita a conocer a Rocks porque lo ha estado esperando desde hace tiempo, revelándose así que a sus 15 años fue que se unió a los piratas Rocks, convirtiéndolos en una pandilla casi invencible. Cuando Kaido tenía unos 21 años, vemos que el barco de Rocks se encuentra en alguna aventura y Big Mom aparece llamando a Kaido porque algo importante está sucediendo en el Valle de los Dioses. No se nos revela qué sucedió al final en aquella isla, pero sí se nos detalla que en ese momento Kaido abandona la isla Hachinosu, dando así por terminado la leyenda de los piratas Rocks. Cuando Kaido cumplía unos 31 años, vemos que él ya tiene una base en algún lugar del Nuevo Mundo y tiene una entrevista con Kurosumi Higurashi, aquella anciana que podía cambiar de rostros y llenó de odio a Orochi. Esta malvada bruja comienza alabando la increíble fuerza que este hombre posee. Además, le da la razón de que el poder es lo que soluciona todo en la historia. Como los humanos también son animales, el más fuerte es el que sobrevive. Kaido está completamente embelesado con las palabras de la anciana,
Es así como Higurashi le dice que los remanentes de la pandilla de Rocks muy pronto también entrarán en escena y que para dominar el nuevo mundo se necesitan muchas armas, así que le ofrece un trato que él no puede rechazar. En esta parte no se nos dice exactamente de qué se trata, pero lo más probable es que ella haya planeado todo para que conociera a Orochi y así poder vengarse del clan Kozuki. Si se fijan bien en la historia de Kaido, al final de cuentas él siempre ha sido utilizado por los demás. Luego de que él haya destruido a Oden, lo vemos celebrando en uno de los balcones de Onigashima, mancillando el apellido de aquellos que nacen en la nobleza. Ya que como la mayoría nacen en desigualdad, el mejor lugar para conocer aquella igualdad es nada más y nada menos que el campo de batalla. Es mediante el lenguaje de la guerra que se puede definir el valor de una persona. Es por aquellos días que su hija Yamato se vuelve una rebelde en contra de él, así que hablando con King le comenta que ha escuchado de su propia hija el nombre de Joy Boy, además de aquel deseo de Oden de abrir las fronteras de Wano, como si se tratase de una preparación para la llegada de aquel personaje legendario. Esto pica la curiosidad de King, el cual le pregunta quién es. Regresando al presente, vemos que el tercer agente del CP0 está escapando por los cielos de Wano Kuni, alejándose de la isla antes de que caiga. Momo por su cuenta aún no logra levantar Onigashima, así que Yamato le está haciendo porras para que sea capaz de hacerlo. Dentro del castillo vemos que Raizo aún sigue liberando una gran cantidad de agua de sus pergaminos, lo cual termina por salvar la vida de todos aquellos dentro de las llamas, incluyendo a Imbi y a Apo. También Trafalgar Law se salva por los pelos. Los samuráis Kinemon y Kaku también son salvados por las aguas, los cuales se derraman por los bordes de la isla. Nuevamente en las inmediaciones del Salón del Placer, vemos que Sanji se encuentra abrazado a Osome, la cual ha rescatado de la enorme corriente de agua. Mientras tanto, en la sala de tesoros, Denjiro aún continúa abrazando a Hiyori, felicitándola por haber soportado durante tanto tiempo la maldita arrogancia de Orochi. Sin embargo, vemos que la cabeza de él aún se encuentra en llamas, pero no desaparece, como si de alguna forma la fruta de la hidra aún continúe activa. De repente, las nubes que sostienen Onigashima desaparecen, y como si los problemas no faltaran, el dragón antorcha de Kaido logra cerrar gran parte de sus colmillos alrededor del puño de Luffy. Es allí donde Kaido se siente victorioso, exigiéndole a Sombrero de Paja que le diga qué mundo puede crear con esa fuerza. Siendo así que Momonosuke, después de tanto tiempo, logra crear un enorme arco de nubes, las cuales envuelven Onigashima manteniéndola en los cielos. Momento que Luffy esperaba para poder utilizar todo su poder en contra de Kaido, ya que su puño aumenta de tamaño destruyendo el dragón de fuego de Kaido. Y como Momo ha logrado mover la isla del camino, el Yonkou se come el puño completo por parte de Luffy, exactamente en la misma mejilla donde hace golpeó a la estatua. Este grandioso golpe envuelto en haki hace que el dragón caiga como una flecha directo a las tierras de la capital. Luffy entonces le responde que él va a crear un mundo donde todos sus amigos puedan comer hasta saciarse con todos sus corazones llenos de felicidad. Este impacto es tan poderoso que Kaido quedó enterrado varios cientos de metros bajo los suelos de la capital, teniendo así el Yonkou el último recuerdo acerca de su pasado. Cuando King le pregunta de quién se trata, Kaido le responde que Joy Boy va a ser el único que pueda derrotarlo, dando así por finalizado la pelea sobre el domo calavera, porque Momo ha logrado llevar la isla hasta los suelos de la capital, mientras que Luffy está cayendo de los cielos, pero el Gear 5 aún no desaparece. Con este capítulo ya podemos deducir por qué Kaido estaba tan desesperado por buscar una forma donde morir. La verdad es que él estaba muy aburrido porque no lograba encontrar a alguien que lo derrotara. Su única esperanza es que aquel mitológico Joy Boy apareciera enfrente de él y le diera la paliza que tanto anhelaba.
La anciana Higurashi seguramente le prometió que esclavizando toda la isla de Wano Kuni, que eran muy buenos herreros, iba a ser capaz de crear una gran cantidad de armas con las que podría declararle la guerra al mundo entero. De esa forma, él presionaría la aparición de Joy Boy, aquel que podría ser capaz de darle la alegría en la batalla que tanto deseaba. Y así termina el capitulazo de esta semana. Dime en los comentarios qué opinas de la victoria de Luffy. No siendo más, nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao.